Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Esta vez no me encuentro solo, me encuentro con Daniel, Daniel Marcoart, ¿qué tal estás? Muy bien. Ya me lo habéis visto algunas veces en mi canal, ¿vale? Daniel es, bueno, mi primo, sí, básicamente, por eso está en mi casa, no es que se me haya colado. Y, bueno, le conocéis también porque es ilustrador, el arte de Lovecraft y, bueno, cuéntame, porque antes de empezar con el vídeo vamos a hablar de Guardianes de la Galaxia. Una breve introducción de, de qué se viene. Pues a ver, se vienen muchas cosas. Estoy trabajando en un proyecto de world building y bueno, ya esto ya lo sabes, que llevo bastante tiempo. Ha habido un parón por, bueno, motivos, pero a partir de la semana que viene, o esta semana ya, según cuando salga el vídeo, ya estoy empezando a trabajar nuevamente en esto y estaré trabajando en este verano y... Sí que a partir de esta semana ya empiezo a subir cositas a YouTube y explicándolo todo un poco más, porque ahora aquí tampoco quiero hacer... No, claro, no... no quiero ocupar el espacio entero con la promo. Dejaré en los comentarios, pues dejaré tus redes y... Pero sí, este verano lo que haré es esto, estar trabajando en esto y a partir de septiembre pues ya sí que se van a ver cositas. Aunque también subiré alguna cosilla durante estos meses. Perfecto. Hemos aprovechado que has venido a Madrid, ¿vale? Para ver Guardianes de la Galaxia, claro. Volumen 3. Básicamente. El motivo principal por el que he venido es ese. Básicamente. Vamos a contar más o menos qué nos ha parecido la película a los dos. Pues ya que tengo aquí a Daniel, pues hacemos la colabo y contamos que nos. Aunque tenemos la idea un poco parecida, sí, yo creo que tal. Como siempre, primero, sin spoilers, vamos a hablar sin ningún tipo de spoilers, así que no os preocupéis. Sí que vamos a dar nuestra opinión. Si nuestra opinión os parece que es un spoiler, pues gracias por haber visto este vídeo. Pero es que, joder, no puedo. Si no, no podemos hacer nada. ¿A ti qué te ha parecido? Guardián, sin spoiler, sí. No, a mí me ha gustado. Quiero decir, y eso te lo comentaba a ti antes. Me ha parecido una de las mejores pelis de Marvel de los últimos tiempos, porque veníamos con una sequía en Marvel bastante fuerte. Y me parece una peli que, bueno, te lo he dicho, casi digna de la fase 3. Sí, a mí me ha parecido. Quiero decir, sin más spoilers. O sea, de la fase 4. No, de fase 4, ninguna. Fue, bueno, la de Multiverso. Multiverso de la locura y No Way Home. La de Spider-Man, sí. Yo lo pondría a la altura de las otras dos. O sea, de No Way Home y de Multiverso. A mí, de hecho, a mí, No Way Home, si le quitas los cameos, realmente, si le quitas los otros Spider-Mans, me parece una peli de Spider-Man que está bien. Sí, sin más. Pero sin más. No, que no es el caso de Guardianes de la Galaxia. Guardianes de la Galaxia, volumen 3. Yo, para mí, la sensación es que está al nivel de la primera, pero es más profunda que la primera. Sí, o sea, es mucho más sentimental. En ese sentido, tiene... No sé, como que la primera, quizá, pero iba más hacia... Más cómica, por decirlo sí, así. Sí, entretenimiento. Y en esta parte sí que tienes parte cómica, pero también hay un parte como más serio, más profundo. Dramática. Así, más dramático. Más dramático. O sea, es... Desde los trailers y tal, tú ya ves... Que hay que un poquito, ¿sabes? Lacrimógena. Sí. Me ha funcionado muchísimo el humor. O sea, después de Thor, Love and Thunder, cualquier humor me funciona. Sí, también es verdad. También es verdad. Aquí no somos muy amantes de Thor, Love and Thunder. Me ha funcionado muy bien el humor, me ha funcionado muy bien la acción y ha funcionado muy bien el drama. Sí. Y he de decir que en cuanto a efectos digitales, efectos especiales, no me ha cantado tanto como me venía cantando Marvel hace las últimas películas. La verdad es que yo ni me he fijado en eso. ¿No? O sea, visualmente está bien, aunque técnicamente ahora casi todo está bien, aunque el guión sea una mierda. Sí. Pero bueno, visualmente funciona y yo creo que a nivel de guión también funciona muy bien. Sí, es verdad. Pero yo he de decir que las últimas, sobre todo series y películas de Marvel... había bajado muchísimo el tema de... Se notaba el crunch que hay en los efectos prácticos, de efectos digitales. Está guay. O sea, esta película... Vale la pena, absolutamente. Se plantea como un cierre para la franquicia tal y como la conocemos, más o menos. Y tiene dos escenas post-créditos, ¿vale? No os esperéis tampoco que se no tardan mucho en salir, pero son dos, ¿vale? Para que lo sepáis. Me ha gustado muchísimo. O sea, yo ya os digo que a mí Guardianes de la Galaxia 1 es de mis películas favoritas de Marvel, sin ambages. Y esta está al nivel, incluso como decimos, con más capas de dramatismo y de profundidad. Sí.
Así que yo creo que ya sin spoilers, algo más así que destacar. La banda sonora está muy guay. Son canciones, en este caso, de los 90. Sí, 90 y... ¿90? Introducen alguna cosilla de los 2000. Sí, sí, sí. Hacia sí. el final quizá de la peli, pero... Hay muchísima presencia de música de la Tierra, sí, por así decirlo. Claro. Y bueno, nos presentan un nuevo villano. Ahora hablaremos con detalle de él, pero no es a lo mejor lo principal de la película. Porque yo creo que lo principal son los personajes sí. protagonistas, sobre todo uno de ellos. Claro. Luego iremos con eso. Así que aquí sin spoilers, si no habéis ido a ver la película, os recomendamos que la vayáis a ver sí o sí. Sí, o sea, sí, sí. Id a verla. La peli que vale la pena, si habéis ido a ver las otras de la fase 4, esta no tiene excusa. No hay excusa, sí. hay excusa. Y por lo demás, vamos ya con todo el tema de los spoilers, ¿vale? Vale. Esta película es la puta película de Rocket. De Rocket. Sí. Aunque casi toda la película está fuera de línea. Sí. Sí, sí, o sea, de verdad. Bueno, está fuera de línea, pero vale para los flashbacks. Claro, exactamente. Sí, esa es la Son parte... los flashbacks, pero está con reiniciando el Windows, actualizando el sistema durante toda la película. Yo, joder, yo desde el principio pensaba, tío, que iba a morir alguien. O sea, yo ya iba con los trailers y todo, alguien moría. Y yo tenía esta sensación también, de que alguien... Claro, como sabes que se va a acabar tal y como conocemos, dices, es una oportunidad para matar a alguien. Sí. Y ya lo han hecho en el pasado, o sea, que podría ser. Y claro, el que más papeletas tenía era Rocket. Por todo lo que veíamos en los trailers, veíamos que íbamos a ver algo de su pasado, porque en los trailers sí que veíamos mapaches cachorros... Y no sé qué. Y no ha habido necesidad de que muera nadie. Y aún así. O sea, ha sido un cierre muy bonito. Sí, y muy bien hecho. Sí, sí, sí. O sea, porque es un poco lo que comentábamos. De que la manera fácil de cerrar una cosa de estas es matar a alguien. Eso es. Y bueno, es decir, incluso la propia saga del infinito y todo esto. Es más, si matas a alguien en la sala del cine, te lo cierran seguro también. Pero no creo que sea el caso. Pero no, me refiero a eso. Que la saga del infinito también la cerraron así, matando un personaje y tal. Eso es. Y en este caso, que podían haber hecho lo mismo, han sabido cerrar bien la saga sin necesidad de matar ningún personaje. Sí, lo cual yo creo que también refuerza el tema de que no... ¿Cómo decirlo? Como que la no la hace tan dramática dentro de lo que cabe, ¿no? O sea, con ese tono de Guardianes de la Galaxia, pues se mantiene ese tono. Eso es. Has tenido la parte dramática, porque yo durante toda la peli he tenido la sensación de se van a cargar a alguien... Todo el rato, Sí, todo el rato. Y ves que Drax se cae y dices, sí. Pues va a ser Drax. Bueno, hay una escena en la que... Bueno, ahora podemos hacer spoilers. Sí, eso es spoilers. Sí. Hay una escena en la que a Drax lo disparan dos veces y es como, hostia, se lo han cargado. Ya, ¿sabes? Yo lo he pensado, digo, así se lo han cargado, cabrón. Totalmente. Sí, sí. Totalmente. Yo ya te digo que pero yo creo que tienen un momento de muerte todos. Sí. O sea, bueno, Gamora creo que no. Gamora no. Pero Star-Lock tiene su momento, Rocket también. Rocket también. Bueno, a Groot también, porque Groot, lo descabezan. Nebula le meten una somanta de palos que parece que no se va a levantar. Sí, le hacen... ¿Sabes el capítulo ese de Dragon Ball de Popovich que le... El ruso ese mamadísimo que lucha con Videl. ¿Sí? Que le pega una paliza. Sí, sí, y ella sí, le sí. parte el cuello. Sí. Pues Nebula se hace tres cuartos sí, de lo mismo. Exactamente. Me molaba muchísimo Nebula como la destrozaban sí. y de pronto hacía brrr y volvía a estar guay. Que viene con un brazo como con nanotecnología biónica. Que se lo ha hecho Rocket. Que se lo ha hecho Rocket. Y está de puta madre. Y yo cuando más claro parecía que iba a morir alguien iba a ser Star-Lord, sí, cuando sí, sí. tiene pues eso, la reacción alérgica a los cacahuetes, se le hincha la cara. Un poco, mira, Destino Final, que estábamos hablando el otro día. Es verdad. De ella tiene una reacción un poco... Una reacción así, pero no. Quiero destacar, antes de meternos de lleno en el villano y en... Sobre todo en Rocket. Sí. Que te lo he comentado ya, que una de mis escenas favoritas de esta peli es la escena de acción en el pasillo, porque me parece una escena súper bien rodada, súper bien planificada, y es un plano secuencia larguísimo en el que vamos pasando la acción de un personaje a otro y pasamos por todos los que están implicados en la trama y todos tienen su momento de lucidez dentro del pasillo, pues posteando y unas coreografías espectaculares. Sí, yo creo que es un momento muy Guardianes, ¿no? De decir, porque... También es verdad que durante la película, pues como lo que los ves más sueltos y tal, y sobre todo la película empieza como que, bueno... Estaba grabando. Qué broma. Sí, perdón. Joder. Otra vez ahora. No. Por cuarta vez. Ya lo hemos grabado cinco veces. Dale, venga. No, digo, que...
Hostia, ahora se me ha ido. Que es un momento muy guardianes. Sí. No, y porque lo que te digo, que empiezan los personajes un poquito cada uno con lo suyo y tal, ¿no? Y también como muy desunidos y sí. Tiene estos puntos. Y aquí es como que ya se vuelven a unir, incluso la Gamora nueva. Y aquí ya los tienes como unidos con esta escena. Y bueno, yo creo que es el momento en el que ya se vuelven a ser como los guardianes, ¿no? Claro, eso es, exactamente. Que ahí ya vemos esa unión, ese... No sé, tiene muchísimos momentos muy, muy, muy guays y muy de lo que dices tú, la esencia de la unidad. Mola muchísimo también el momento en el que traen todo sapiencial como arma, sí. O sea, como buque de combate directo, o sea, con unos 8 cañones, creo que tenían, sí. Un montón de cañones. Todo el rollo del alto evolucionador, cómo está creando civilizaciones y destruyéndolas a imagen y semejanza de la Tierra, pero con sí. Animales, pues yo sé, es como... Furros. Sí, furros. Me anterior que en el cine, digo, es la Tierra furro. Y joder, y aniquila una civilización entera. O sea, todos los personajes sí, sí. Que estábamos conociendo ahí, que eran animales que hablaban raro, pues todos a la mierda. Pero lo más cruel es el pasado de Rocket. O sea... Sí. Es que hay una frase que dice Nebula que dice algo así como es peor que lo que me hizo sí, Thanos. Y sí, mira sí. Que para ella lo que hizo Thanos era lo peor del mundo, pero dice, claro. Es peor que lo que me hizo a mí Thanos. Sí, sí. O sea, es que entramos todo en el tema de experimentación animal y cosas así que a mí me toca mucho la fibra y verlo ahí en persona y encima que hablen es como claro. Dolorosísimo. Y encima que también tienen como ese punto de vista como inocente, creyendo que tampoco claro. Tal. Y nos van a salvar sí. Y nos vamos tal. Y sabes que no. Y le cojo mucho asco al gran evolucionador, sí. Sí, sí, sí. Menudo es un normal. joder, me da mazo de penita. Uno de los momentos que más pena me da es cuando recién termina el experimento sí. Con Rocket. Y se la llevan a la jaula y está temblando, sí. está tiritando, tiene miedo y se le acerca Laila, creo que era. Sí, Laila. Y le seca la sangre con un pañuelo sí. Que tiene más mierda ese pañuelo. Sí. Vamos a ver, ¿qué sí, tiene? Sí, sí. Que ha cogido el SIDA 4. O sea, es que no, pero bueno, yo qué sé. Sí. Ahí está. Y vemos otra frase que me gustó. Fue, estamos saltando un poco de todo, sí, bueno, esto es un poco sí. Caótico, perdona, no lo hemos preparado. No. Es que entonces no sería mi canal. Espontáneo. Claro. Una frase que también me parece muy significativa de todo esto es que Laila, en esa especie de visión que se está yendo al cielo con ella, sí. Le dice algo así como, en realidad tú, todo esto era por ti, tú eres el protagonista sí. Real de todo esto. Es como que te está hablando a cámara, como que el protagonista de los guardianes realmente todo iba sobre Rocket. Bueno, esta película es la peli de Rocket y joder, terminas entendiéndole, terminas viendo por qué es como es, la obsesión que tiene, que tenía por sí. Robar partes. Sí, por robar partes sí. De cuerpos, exactamente, por robar prótesis, pues al final es que joder. Pero está muy guay. No sé, ¿tú qué momentos así destacarías de la película? Uf, pues a ver, no sé. Tiene... Bueno, tampoco hemos hablado de Adam Warlock. Es que hay que hablar de Adam Warlock. Porque es un personaje que tiene un arco en este... En esta peli. Y es interesante porque es un personaje que es súper poderoso. Pero sí. Realmente tiene mentalidad de niño. Sí. Porque es eso. Entonces, claro, está aprendiendo un poquito qué es lo bueno, qué es lo malo. Y no sé, es un personaje que también mola. Y que en principio debería tener un peso importante yo, en la parte. Yo me quedé con. No sé por qué me he quitado el reloj. Me quedé con ganas de verle desatado. Contra el alto evolucionador, sí. Por la muerte de su madre, como en venganza, sí. Pero no le vemos no. Realmente tomar represalias. Bueno, no pasa nada. Ahí bueno, a ver, ya se las toma Rocket, que es el que se las tenía sí, que tomar. Bueno, y todos, y sí. le meten una paliza entre todos que flipas. Y vemos cómo tiene la cara totalmente desgarrada, destruida. Que entiendo que la cara la tiene así por Rocket sí. Que le arrancó la piel a trizas. Bueno, ya que hablabas de momentos, yo creo que el insulto que le hace Star-Lord al alto evolucionador, que no nos acordamos exactamente cómo sí, iba, era pero... Así como especie de Robocop polioperado. Sí, algo así. Con ínfulas de Skeletor. Sí, algo así. Por ahí iba. Sí, también sí, sí. Es que son referencias ochenteras. Sí, sí, sí. Y que molan mucho.
No sé, la verdad es que me ha gustado un montón. Me gusta como... Tiene un par de momentos también Tortugas Ninja. ¿Y por ejemplo? Por el villano jabalí, que me ha recordado es verdad, a Bilbo. Es verdad, lo pensé. Y luego en el momento en el que evoluciona la tortuga. Es verdad. Que también claro. Tienes ahí... es cierto que... Una tortuga ninja que es mejor que las de... las nuevas estas que han hecho. A nivel de jabalí. Pues o sea, sin serlo es mejor. Sin, y sin pretenderlo. Sí, sin pretenderlo. Y sin pretenderlo. Por lo general, ya digo que todo esto nos deja, nos plantea ahora un futuro en el que podemos tener unos Guardianes de la Galaxia liderados por Rocket. Vemos al final cómo está formado por una de las chicas que es ese personaje. No me sé el nombre ahora mismo, pero también es un personaje de Marvel más adelante que tiene los poderes de la energía al igual que Miss Marvel. Sí. Y de hecho en algunas épocas de Marvel llegó a adaptar el mando de Miss Marvel. Pero se ha llamado Quasar y no sé qué nombre es más, pero ha tenido muchas apariencias. Ha sido, no es un personaje muy seguido, pero sí que sí. Es un personaje que existe, es ultra mega poderosísimo. En Marvel es hija de... ¿De quién era? Bueno, es hija de unos seres muy poderosos. No me acuerdo ahora mismo, no me voy a inventar. Pero bueno, es adaptando un personaje nuevo. ¿Pueden tirar por ahí? No sé, yo creo que ni ellos lo saben. No. ¿Sabemos? Yo creo que es el problema de Marvel, y es que antes sí que como mínimo tenía una dirección hacia dónde iban. Ahora están probando. Y ahora están como muy descabezados, sin tampoco saber muy bien. Ahora este villano me funciona, ahora no me funciona. Y es la sensación que te queda como de, bueno, pues vale. O sea, esta peli como peli funciona... Pero a ver cómo se adapta en el multiverso. Nos dejan presentado también el grupito de los saqueadores de la galaxia, pues con Stallone al frente, con Gamora. Pero es que la actriz, que no me sale ahora, ha dicho que no va a seguir con el papel, entonces no sabemos ya si van a tirar por ahí. Lo que sí que nos dejan claro es que vamos a volver a tener a Star-Lord. Sí. Lo único que parece ser que no en Guardianes de la Galaxia. Seguramente se quede en la Tierra y sea algo de la Tierra. Una peli, un cameo en una peli o... Sí, o formando parte de los nuevos Vengadores, a lo mejor. Puede ser. Quedándose en la Tierra, puede ser. Por eso volverá, pero no con los Guardianes. Claro. Entonces, bueno, yo creo que más o menos, pues... Me sabe bien haber tenido esta película porque íbamos dando muchos topetazos con Marvel, que sigue siendo... Ya perdíamos la esperanza un poco con Marvel de decir, bueno, pues ya para lo que están dando. Claro, exactamente. A mí me gustaría ver un rumbo más claro, pero bueno, no es el momento, a lo mejor no es la etapa. Cuando ya tengamos Cuatro Fantásticos y Mutantes, quizá no se están metiendo mucho marrón tampoco para no abrir mucho, aunque estén abriendo, realmente están abriendo muchos meloncitos, pero no quieren abrir el gran melón, porque el gran melón... Claro, como que son pelis de espera, ¿no? Sí, algo así. Puede ser. Sí. Fases. Es que no son pelis, ya son fases. Fases de espera, claro, es que ese es el tema, que es como para eso no hagan nada y esperamos. Claro. Bueno, pero bueno, en fin, ya... Por lo de ayer ya mereció la pena. Sí, lo de ayer vale la pena. Porque la vimos ayer, ¿no? Sí, claro. ¿Sabes? No sé. Bueno, o cuando publique este vídeo, pues antes de ayer, da igual. En fin, pues nada más, que no sé, ¿quieres decir algo más de la película? La película, eso, que está guay. Sí. Me gustó mucho, sí, la verdad que mi libro favorito de Brandon Sanderson, digo... mi película favorita de esta fase. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Que dejo las redes de Daniel en la descripción. Y que sois todos muy guapos, que os quiero un montón. Y que nos vemos en el próximo vídeo, directo o lo que sea que esté haciendo. El capullo, como generalmente, ¿sabes? En fin, venga, hasta pronto.